Radio Artesanal Villamaga, nicho sonoro del pensamiento libertario. Desde la resistencia cultural con el auspicio del Club Los Tercos y la Corporación Sonoris Causa. Radio Artesanal Villamaga presenta su programa La Huaca Musical. Con la intención de desenterrar los tesoros musicales que las modas comercializadas han tapado con la tierra del olvido, joyas ancestrales que rescatamos de esas sepulturas para exhibir el pasado glorioso de nuestras culturas populares en el tema sagrado de la música, hoy reemplazadas por baratijas con las que trafican los medios de idiotización masiva. En esta huaca estamos desenterrando las claves de nuestras identidades culturales indígena, negra y mestiza. Este programa está dedicado a la vida y obra del hombre que nos alegró la vida con su música y, como una ironía de la misma, murió de tristeza. Edmundo Dante Arias Valencia, nacido en Tuluá, Valle del Cauca, el 12 de diciembre de 1925 y trascendido en Medellín el 28 de enero de 1993. El tema que sonó al comienzo de esta edición fue la gaita Ligia, compuesta en honor a su primera esposa, Ligia Valencia. Para esta huaca me he basado en el libro que sobre Edmundo Arias hizo el amigo cercano a sus afectos, el médico Alberto Burgos Herrera, acucioso investigador de música popular, en el que plasma esta semblanza de la figura del músico, motivo de este programa. Edmundo Arias fue un músico, compositor, arreglista y director de orquesta que llegó a Medellín en 1951 y desde ese momento no quiso salir de la capital antioqueña. Se volvió un enamorado de Antioquia, de la tierra de su padre, y aquí perfeccionó la educación en interpretación de instrumentos como el bajo, la guitarra, el tiple y la bandola. Este último era el que lo apasionaba, el que lo inspiraba y el que tocaba con más amor. Habiendo nacido en el interior del país, se sentía caribe y por eso su mayor producción es sobre los ritmos de esa región, en especial cumbias, porros, boleros y guarachas. Escuchemos la cumbia Huepajé en versión de su orquesta con la voz de Nando Malo. Y una negra bien sabrosa que
Y sigue Alberto Burgos Herrera diciendo: no hay músico antioqueño de aquellas épocas que no le deba un favor musical al mundo de Arias, un arreglo, un consejo, una consulta o una orientación. Todos fueron alguna vez donde el maestro, quien siempre estuvo dispuesto a colaborarles, a apoyarlos y a enseñarles. A Edmundo Arias se le conoció además como amigo, como persona respetable, como señor y como hombre de bien y de paz. Y cuando alguien lo trataba, jamás se podía imaginar que una persona tan sencilla, humilde y común y corriente como la que tenía al frente fuera una gloria de la música colombiana. Mejor dicho, si se fuera a hacer un monumento a la sencillez y a la humildad, habría que hacerlo con la figura de Edmundo Arias. Este señorazo en nada se parecía a ciertos directores de orquestas y bandas actuales que se creen como abajados del cielo, cuando en realidad son unos pobres diablos que ni siquiera lo mencionan fuera de sus pueblos. Tres nombres se han considerado como los grandes directores de orquestas en formato Big Band en los años 60 y 70, y entre ellos figura Edmundo Arias, después de los costeños Lucho Bermúdez y Pacho Balán, mayores que él, y por ello se puede pensar que recibió influencia de ellos, como se puede apreciar en el Poro Ricura que viene a continuación. Thank you.
no me resisto a traer una simpática anécdota que cuenta en el libro sobre Edmundo Arias, Alberto Burgos Herrera. El maestro Edmundo Arias quiso mucho a Medellín y en general a todo el departamento de Antioquia, pues aquí se formó como profesional, aquí tuvo sus más grandes éxitos y aquí fue querido y respetado. En cierta ocasión, en una de las emisoras locales se entrevistaron al maestro Edmundo y el entrevistador, que era el popularísimo Baltasar Botero, le preguntó: Edmundo, ¿usted de dónde es? Y el maestro contestó: yo soy antioqueño. En ese momento una señora llamó a la emisora y lo hacía desde la ciudad de Tuluá, en el Valle del Cauca, sitio donde evidentemente nació el maestro. Ve a Baltasar, dígale a Edmundo que deje de ser mentiroso, que él nació en Tuluá. Pero inmediatamente contestó Edmundo: ve a Baltasar, dígale a la señora que un antioqueño puede nacer donde le dé la berraca gana. Carlos Arturo González, conocido como el señor del bolero, mi amigo de infancia de quien hablé en uno de los programas sobre José Barros, grabó el bolero Evocación del maestro Edmundo, que sintiéndose muy antioqueño, era hincha apasionado del Deportivo Cali. Nadie es perfecto. Muchas gracias, viejo amor, por haberme hecho feliz en los días que nos quisimos. Hoy que evoco tu querer, quisiera volverte a ver y de nuevo estar contigo. Cuánto diera, viejo amor, tenerte de nuevo en mí, aunque sea por un instante. Sé muy bien que te perdí y que nunca volverás, pero no puedo olvidarte. Lo cierto es que un viejo amor nunca se olvida. Él vive en ti y vive en mí toda la vida. Cuánto diera, viejo amor, tenerte de nuevo en mí, aunque sea por un instante. Sé muy bien que te perdí y que nunca volverás, pero no puedo olvidarte. Muchas gracias, viejo amor, por haberme hecho feliz en los días que nos quisimos. Hoy que evoco tu querer, quisiera volverte a ver y de nuevo estar contigo. Cuánto diera, viejo amor, tenerte de nuevo en mí, aunque sea por un instante. Sé muy bien que te perdí y que nunca volverás, pero no puedo olvidarte. Lo cierto es que un viejo amor nunca se olvida. Él vive en ti y vive en mí toda la vida. Cuánto diera, viejo amor, tenerte de nuevo en mí, aunque sea por un instante. Sé muy bien que te perdí y que nunca volverás, pero no puedo olvidarte. Radio Artesanal Villamaga, a prueba de ruidos y verborreas. La Lola y el Pescador es una cumbia compuesta por Edmundo Arias que debe figurar en cualquier antología que se haga sobre el género. Aquí está esa cumbia en versión de su orquesta. Thank you.
pescador solitario por agua de Magdalena, un pescador solitario por agua de Magdalena, va entonando una canción dedicada a su morena, va entonando una canción dedicada a su morena. Hoy mala suerte ha tenido, no hay un pez en su atarraya, hoy mala suerte ha tenido, no hay un pez en su atarraya, pero tiene a su morena esperándolo en la playa, pero tiene a su morena esperándolo en la playa. No era el fuerte de Edmundo Arias escribir letras de canciones. Hizo algunas, pero muy pocas. Lo suyo era la música. Algo se me va fue una canción exitosísima que compuso sobre la letra del argentino Francisco Johnny, interpretada por la también argentina Lita Nelson, cuyo verdadero nombre era Manuelita Fernández Nelson, residenciada en Colombia en 1958. Se me va la fuerza de la voluntad. Cuando tú me besas algo se me va la fuerza de la voluntad. Me tiemblan las piernas, quedo sin razón. Es inexplicable toda esta emoción. Me da un cosquilleo y lo siento aquí. Me da un cosquilleo y lo siento acá. Ay, papi, no beses así. Tengo suficiente ya. Basta, basta de una vez. Ay, mira, me voy a caer. Mami, yo soy muy feliz. Mira, besándote así. Mami, yo soy muy feliz. Mira, besándote así. Papi, no beses así. Tengo suficiente ya. Ay, basta, basta de una vez. Ay, mira, me voy a caer. Algo se me va la fuerza de la voluntad. Cuando tú me besas algo se me va la fuerza de la voluntad. Me tiemblan las piernas, quedo sin razón. Es inexplicable toda esta emoción. Me da un cosquilleo y lo siento aquí.
me da un cosquilleo y lo siento acá. Ay, papi, no beses así, tengo suficiente ya. Ay, basta, basta de una vez. Ay, mira, me voy a caer. Mami, yo soy muy feliz, mira, besándote así. Mami, yo soy muy feliz, mira, besándote así. Papi, no beses así, tengo suficiente ya. Basta, basta de una vez. Ay, mira, me voy a caer. Cuando Edmundo Arias llegó a Medellín, tenía una frondosa cabellera que le valió el apodo de Cabecenido, porque dicen que parecía un nido de pájaros. Haciendo alarde de buen humor, a su primera orquesta la llamó Sonora Cabecenido, y con ella nos interpreta el tema El Gualachero, compuesta con todo el sabor de la música antillana que tanto le gustaba, sobre todo la de Pérez Prado. Bailando en medio lado, con un tumbao arrebatado. No hay otro igual en el poblado, que se le igual en su tumbao. El guarachero llegó, el guarachero, el guarachero llegó, el guarachero. Viene bailando en medio lado, arrebatado. No hay otro igual en el poblado, que se le igual en su tumbao. Su admiración por Pérez Prado la relata Alberto Burgos en su libro de esta manera. En cierta ocasión, me llamó telefónicamente para ir a mi casa a escuchar música. Media hora después llegó y me sorprendió que llegara solo.
pues siempre aparecía con dos o tres amigos. Después de servirle un trago de ron, le pregunté, maestro, ¿qué música quiere escuchar? Pensó un momento y respondió, poneme a Pérez Prado, quiero escuchar esa maravillosa orquesta de Pérez Prado. Ya Edmundo había grabado algunas melodías de ese maestro y genio cubano y había tenido mucho éxito con una titulada Rico, Caliente y Sabroso. Puse a sonar un mambo de Pérez Prado y Edmundo escuchaba atentamente. Luego sonó el segundo y Edmundo no espabilaba. Y al terminar el tercero se acercó y me dijo, cierto que nos llevaba mucha ventaja. Dame otra oportunidad, déjame amarte otra vez. Quiero con besos cambiar tus sufrimientos de ayer. Por otro amor te dejé, pero al final comprendí que tú eres mía, que tú eres mía. Yo soy de ti. Déjame amarte otra vez, te lo suplico. Déjame amarte otra vez, te necesito. Dame otra oportunidad, que yo te juro por Dios que aquí en mi pecho tú hallarás de nuevo tu corazón. Dame otra oportunidad, déjame amarte otra vez. Quiero con besos cambiar tus sufrimientos de ayer. Por otro amor te dejé, pero al final comprendí que tú eres mía, que tú eres mía. Yo soy de ti. Déjame amarte otra vez, te lo suplico. Déjame amarte otra vez, te necesito. Dame otra oportunidad, que yo te juro por Dios que aquí en mi pecho hallarás de nuevo tu corazón. Acabamos de escuchar el tema Dame Otra Oportunidad en la voz del cantante canario venezolanizado Oscar Santana, quien fuera bolerista de la orquesta Los Melódicos. Ahora cambiamos de aire con el tema Ojo con el Viejo, como si en esa época hubiera también coronavirus. Cuando bailemos la cumbia, apriétame con cuidado, que a tu papacito negra le caigo gordo y pesado. Que a tu papacito negra le caigo gordo y pesado. No me mires, no me hables, ni te acerques demasiado. Ojo vivo con el viejo, se lo noto muy cabreado. Pero apriétame, negrita, cuando esté disimulado. Un besito no cae mal, mamacita, más en el rinconcito. Cuando bailemos bolero, nos vamos pa' un rinconcito. Y dame cuando no mire a
apretón con un besito. Y dame cuando no mires, apretón con un besito. No me mires, no me hables, cuando yo te esté mirando. Ojo vivo con el viejo, porque nos está pescando. Míralo como nos mira, para mí se está cabreando. El Grillo Rayado no se trata del disco tan popular en los años 50 y 60 de Antonio Posada. Es un proyecto de resistencia cultural de la gente de la caricatura y el humor, liderado por el gran maestro Calarcá, terco necesario de los pura sangre que no se dejó colonizar por la invasión norteña. Síganos, que seguimos rayando, rayando a la locura por transformar este país, defendiendo a punta de lápiz los recursos naturales como la selva amazónica. No solamente su música sonaba en orquestas en las que aparecía su nombre, también sus temas eran interpretados por otras agrupaciones como la Villa Caracas Boys, la de Pacho Galán, Yocho Bermúdez y muchas más. Aquí los melódicos de Venezuela interpretan uno de sus temas insignias, Ave Pavé, con la voz de Víctor Piñeros. No se me mueva, no se me mueva, tómelo con calma. A ver, pa' ver que se te vea cómo mueve la cintura. A ver, pa' ver que se te vea y a dónde está tu sabrosura. A ver, pa' ver, ay, dale y dale. Pero que brinca, nena. A ver, pa' ver. Pero que dale y dile. A ver, pa' ver. Pero que baila noche. Viene la parte de agachaditos, agachaditos, cuidado si se me caen, cuidado, 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 agárralo. A ver, pa' ver que se te vea cómo mueve la cintura. A ver, pa' ver que se te vea y a dónde está tu sabrosura. A ver, pa' ver, a ver, dale, dale. A ver, pa' ver, pero que brinca, brinca. A ver, pa' ver, pero que baila, brinca. A ver, pa' ver, pero que dale, dale. Dale, dale. A ver, pa' ver, pero que dale mi negra. A ver, pa' ver, pero que como baila. A ver, pa' ver, pom, 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 pom. A ver,
tema que sigue es la versión de Al Compás de las Polleras que hizo Julio Ernesto Estrada, más conocido como Fruco, con su gran orquesta. Hasta Alci Acosta cantó temas del Mundo Arias, como Si Hoy Fuera Ayer, que ha sido un gran éxito en la voz y estilo del cantante soledeño. Ayer se fue la mujer que yo no imaginé, que un día después me hiciera tanta falta tener. Si hoy fuera ayer, por Dios que no la dejo partir. Si hoy fuera ayer, le ruego, le suplico, le imploro, amor, no te va. ¿Cuándo vendrás? Es todo lo que puedo pensar. ¿Cuándo vendrás? Es todo lo que puedo decir. Pero es tarde ya hacer que ya vuelva hacia mí.
saber que la amaba cuando la perdí. Alberto Burgos recoge testimonios de algunos músicos, como el del trombonista momposino Álvaro Mercado, quien habla de la timidez extrema del maestro. Aunque la orquesta llevaba su nombre, él jamás subía a la tarima a dirigirnos. Se iba para un rinconcito, bien alejadito, y dejaba que el oficio de director lo asumiera el Mono Ospina o algún otro. Sin embargo, para mí, el mundo está entre los grandes músicos populares que ha dado Colombia en todos los tiempos. Un hombre sencillo, que le enseñaba a quien quisiera aprender, no le cobraba la enseñanza a nadie y parecía un típico costeño, pues le gustaban las butifarras, todo lo que fuera pescado y usaba camisas guayaberas. Lo recuerdo bastante porque a mí me enseñó muchas cosas. Este programa es una pequeña muestra del trabajo del compositor Edmundo Arias con obras confirmadas de su autoría porque su discografía es enorme. En la última página del libro, Alberto Burgos Herrera expresa: después de todo esto que hemos contado sobre el maestro Edmundo Arias, podemos concluir que Edmundo fue un gran compositor, un gran músico, un arreglista impresionante, un tremendo amigo, fue muy tímido, no se dio cuenta que hacía historia, fue buen hermano, buen hijo, era serio en sus cosas, era divertido, era humilde, ayudó a todos los músicos, nunca se robó una melodía, no conoció la envidia, vivió en paz con todo, pero murió muy triste. Para terminar este programa traigo dos porros titulados con diminutivos, pero son inmensos, Amparito y Orlandito, dedicado a Orlando Posada, un compañero de trabajo. Thank you.
Bando, a modo de coda. El estado mental. Villamaga es un estado mental sano hasta que la psicología no demuestre lo contrario, porque hasta ahora la fama es que estamos locos. Afiliado a la Organización de Países No Alienados, ORPANA, opuestos a la homogenización cultural que impone la realidad llamada canibalia, y trabajan por la posibilidad de hacer un mundo mejor, imaginando mundos más justos y solidarios, que son posibles si los que detentan el poder político de todas las tendencias no estuvieran inmunizados contra la creatividad social y económica, ingredientes fundamentales para alcanzar ese ideal civilizatorio como es dignificar la vida en el planeta, misión atávica de los utopistas. Nuevos mundos están dentro de cada uno de nosotros y para descubrirlos solo basta embarcarse al interior con la guianza de la imaginación, sin que nos importe ser tratados de locos, fantasiosos o de soñadores en el mejor de los casos, como somos considerados quienes ejercemos el derecho a la creatividad y somos coherentes con la causa artística como lucha social, al aceptar hacer parte de la resistencia contra el estado de cosas establecido, rubricado por la violencia, la corrupción y la injusticia social, que un espíritu rebelde y libertario pueda admitir manteniéndose indiferente ante tal realidad, inaceptable por el buen discernimiento. Villamaga nació del viaje al interior de una persona que decidió ser timonel de su vida e hizo la invitación a que otros espíritus inconformes con la realidad hicieran lo suyo y sean parte de ORPANA, donde se tiene en alta estima a los poseedores de pensamiento crítico que no tragan entero y por ello logran salirse de canibalia viajando con la imaginación, con la compañía imprescindible del humor y la risa, que no debe faltar en ninguna misión trascendental como es la de transformar nuestras sociedades inequitativas y por ello injustas. Entra al mundo de Villamaga y no saldrás igual, saldrás peor. El equipo de gobierno de Villamaga, la Utopía Sostenible, agradece a la castellana María del Mar Carmona, ahora andaluza por residencia, su apoyo técnico para que este programa se difunda por este sistema que todavía no entiendo y me parece asunto de brujería. Radio Artesanal Villamaga, hecha a mano, con las uñas pero limpias.